El ocaso de la monarquía española en el siglo XIX transcurrió entre intrigas palaciegas y pujas por un poder que no pertenecía a quienes parecían ostentarlo. La reina Isabel II, joven e ineficaz, aunque generalmente bien intencionada, se vio enfrentada una y otra vez a la ambición de su tío, Carlos María Isidro de Borbón. Ambos fueron manipulados continuamente por partidarios y allegados y provocaron, en su estéril conflicto, la ingobernabilidad del país. Carlos María Isidro de Borbón, Isabel II. El infante Carlos María Isidro de Borbón, hijo de Carlos IV y de María Luisa de Borbón, nació el 28 de marzo de 1788 y era 4 años menor que su hermano Fernando, a quien estuvo entrañablemente unido durante toda su juventud. Tuvo además otros 12 hermanos, entre ellos Carlota Joaquina, nacida en 1755 y que al casarse con Juan VI llegó a ser reina de Portugal, María Luisa Josefina, nacida en 1782 y que por su matrimonio con Luis de Borbón llegó a ser reina de Etruria, y María de la O Isabela, nacida en 1789, quien al casarse con Fernando I se convertiría en reina de Nápoles. Por otro lado, su hermano Fernando se casó en 1802 con María Antonia de Nápoles, aunque ella fallecería 4 años después. Tras el motín de Aranjuez en marzo de 1808 y las intrigas de su propio hijo, Carlos IV tuvo que abdicar en beneficio de Fernando. Para entonces, la presencia del ejército napoleónico en España, en virtud del Tratado de Fontainebleau, se había hecho amenazante y ya se encontraba en las inmediaciones de Madrid. Cuando comenzó el reinado de José Bonaparte, Fernando VII no había tenido oportunidad de expresar su proyecto político, pero sin duda se sabía que él era partidario del antiguo régimen y era pues enemigo de los logros revolucionarios a los que temía por el hecho de que la Revolución Francesa, cuyos efectos se habían conocido en España de una manera muy directa, significaba la limitación del poder real o incluso el poner incluso en peligro la corona, como sucedió poco después con la ejecución de Luis XVI y la proclamación de la República. Y naturalmente él lo que quiso y después puso de manifiesto a lo largo de todo su reinado fue que su pretensión y su proyecto era la vuelta al antiguo régimen. Fernando VII, ya proclamado rey, decidió entrevistarse amistosamente con Bonaparte y envió como emisario al infante don Carlos para definir el encuentro. El 19 de abril de 1808, Fernando y Napoleón se abrazaron en Bayona. El emperador solicitó a Fernando que renunciase a los derechos al trono para sí y para sus descendientes, ofreciéndole a cambio la corona de Etruria y una suma importante de dinero. Como Fernando no accediese, Napoleón hizo concurrir a Bayona a Carlos IV, ofreciéndose a restituirle el trono que su hijo le había arrebatado. Luego de una serie de negociaciones e intrigas, Bonaparte consiguió que Fernando abdicase en favor de su padre, no sin antes haber hecho firmar a Carlos IV un tratado por el cual éste delegaba en el emperador la facultad de restablecer el orden. Napoleón había quedado así dueño de España. España había perdido la conciencia de potencia de primer orden, la había perdido ya hace más de un siglo. Los países del entorno veían a España como una potencia menor, pero sin embargo era todavía un gran país por su extensión, por su población, que era relativamente numerosa en proporción a los demás países europeos, por su situación próxima al estrecho de Gibraltar, con algunas interesantes posiciones en África,
sobre todo en el norte de África, y con algún resto colonial en las Antillas, todavía en el Pacífico, en Filipinas, bien, que permitía pensar que sería un país en fin, de influencia en el mundo, pero sobre todo a los países europeos lo que les interesaba era su situación respecto a Europa. Fernando y el infante Carlos fueron trasladados al castillo de Valence, propiedad de Charles de Talleyrand. Sus padres fueron conducidos, junto con sus otros hijos, a Fontainebleau y desde allí a Compiègne. Para entonces, ya se había producido el levantamiento contra los franceses en Madrid, con el que comenzó la Guerra de la Independencia. La vida en Valence fue cómoda y pródiga en distracciones. Fernando y Carlos tomaron clases de baile y de música y solían montar a caballo y salir a pescar. Cuando la posición de Napoleón comenzó a debilitarse, el emperador se vio obligado a firmar un tratado con Fernando, el 11 de diciembre de 1813, por el que le reconocía nuevamente como rey de España y las Indias. Fernando y su hermano regresaron a España en marzo de 1814, para encontrarse que en sus 6 años de forzosa ausencia había sido redactada una constitución y se habían producido una serie de reformas liberales. Fiel a una concepción puramente absolutista, Fernando se resistió a esas iniciativas mientras pudo. De tal manera que las reformas liberales que se efectuaron durante las Cortes de Cádiz, simultáneamente al desarrollo de la Guerra de la Independencia, significaban una limitación del poder real que él nunca aceptó. De ahí que durante una primera etapa de su reinado, procurara por todos los medios, y realmente lo consiguió, establecer o restablecer la monarquía absoluta. Después de la revolución de 1820, en que los liberales pudieron hacer prevalecer las reformas que se habían aprobado en Cádiz, Fernando VII no tuvo más remedio que aceptar esas reformas, pero en cuanto pudo, pues volvió a restaurar por segunda vez el absolutismo y la monarquía del antiguo régimen. Y así mantuvo el sistema hasta su muerte en 1833. El infante Carlos fue nombrado presidente del Consejo de Estado y en 1820 lo sería de la Junta de Estado. Contrajo matrimonio en 1816 con su sobrina María Francisca de Braganza, hija de Juan VI de Portugal. Su hermana, Isabel de Braganza, se convertiría ese mismo día en la segunda esposa de Fernando. 2 años más tarde, Fernando volvió a enviudar. El tercer matrimonio de Fernando VII con María Josefa Amalia de Sajonia tampoco dejó descendencia alguna. Sin embargo, Fernando expresó su intención de contraer matrimonio por cuarta vez. La elegida ahora fue su sobrina, María Cristina de Borbón, hija de su hermana María Isabel y de Francisco I de Nápoles. De este cuarto matrimonio nació el 10 de octubre de 1830 la infanta María Isabel Luisa. Ese mismo año, Fernando firmó la Pragmática Sanción, contradiciendo la tradicional Ley Sálica, que limitaba la función monárquica a los varones. La Pragmática Sanción designaba como heredera a su pequeña hija. Fernando VII tuvo 4 mujeres, no tuvo hijos con ninguna de esas mujeres, la tuvo con la última mujer, tuvo a Isabel, y el último, Fernando VII, es un personaje que había sido emocionalmente muy frío, muy poco afectivo. Parece que, que el descubrimiento de la paternidad lo enterneció al menos relativamente, y desde luego se volcó. Estuvo absolutamente convencido de que la que tenía que sucederle era su hija. La fuerza de la biología, le llamaría yo a eso. Los historiadores, como nos hemos pasado décadas, las últimas décadas, pensando en estructuras y cosas de ese tipo, a veces hemos dado poca importancia, digamos, a las cuestiones personales. Pero el Fernando VII de los últimos años es una persona enferma, y por lo tanto, una persona relativamente débil, y además una persona que quiere asegurar el futuro para su descendencia.
Obviamente, la derogación de la ley sálica echaba por tierra las pretensiones sucesorias de Carlos María. Pero sobre todo, al infante le pareció un acto arbitrario y contrario al derecho consuetudinario. Cuando el rey le dice que jure ante la niña, que es una forma que tiene para decir, bueno, yo quiero que mi hija sea reina, en fin, todos los problemas dinásticos lo vamos a solventar legalmente, y además tú te pones de rodillas y le vas a jurar, como todos los demás miembros de la corte, vas a jurar delante de la reina. Y don Carlos dijo que no, que él mantenía la dinastía, que él mantenía tal, pero que esto le parecía ilegal, fuera de tal, y que no. Entonces el rey le dijo, te vas de España y vas a Portugal. Desde entonces, yo no tengo impresión, no creo que nunca se vieran. Ni se vieran, ni se conocieran. Pero evidentemente, el contraste de caracteres es claro, ¿no? Dice, hay un biógrafo suyo alemán, que fue un militar, que luchó con él, y dice que era una de las personas más aburridas que ha visto en su vida, más triste, o sea, era un carácter taciturno, triste, poco risueño, en fin, un hombre adusto, poco alegre, en definitiva, y Isabel II era todo lo contrario, es decir, no aguantaba sola ni un minuto, en fin, era una mujer alegre. Don Carlos, que se negó a reconocer a Isabel como heredera al trono, debió refugiarse en Portugal. El 30 de enero de 1832 nació la infanta Luisa Fernanda, segunda hija de Fernando VII y la reina María Cristina. La salud del rey comenzó entonces a dar serias señales de declive. Creyéndose morir, accedió al consejo de algunos cortesanos que querían evitar los roces entre él y el infante don Carlos, y derogó la pragmática sanción. Pero luego, al mejorar su salud, entendió que había sido manipulado y anuló dicha derogación. La situación provocó las primeras revueltas de los partidarios del infante don Carlos en Madrid. Como respuesta, Fernando se apresuró a proclamar solemnemente a Isabel como su legítima heredera al trono. Poco después, el 29 de septiembre de 1833, falleció, dejando a María Cristina como regente y reina gobernadora. En los días siguientes se produjeron numerosos levantamientos que fueron en su mayoría rápidamente sofocados. En octubre de ese mismo año, el infante don Carlos tomó para él el título de rey de España con el nombre de Carlos V. Pocos días después, se podía hablar ya de una guerra civil en varias provincias españolas. Lo que los historiadores llamamos la crisis del antiguo régimen termina en 1833. Es decir, que la muerte de Fernando VII significa el triunfo definitivo del liberalismo. Es la muerte del antiguo régimen y el nacimiento del nuevo régimen y la aplicación de las reformas de la revolución liberal. Quedan algunos estertores. El fenómeno del carlismo en España pues es un último intento restaurar la monarquía del antiguo régimen, el absolutismo, los principios del antiguo régimen, pero en fin, es un último estertor que fracasa en el 39, pero a partir de la muerte de Fernando VII se podría decir que se suprime ya el último obstáculo serio que existía para la implantación de las reformas que se habían aprobado en Cádiz. A fines de 1835, la guerra pasó del ámbito regional al nacional. El ejército cristino, es decir, leal a la regente, bajo las órdenes del general Baldomero Espartero, rompió el sitio de Bilbao y obtuvo importantes victorias sobre los carlistas. Pero no pudo acabar con las guerrillas y sus acciones, más espectaculares que eficaces, como atravesar España desde el Cantábrico hasta el Atlántico con menos de 3.000 hombres, u ocupar por poco tiempo ciudades como Valladolid y Segovia. En un primer momento y en un plano teórico, los dos modelos son el modelo de antiguo régimen, por lo tanto, una sociedad feudal en cierto sentido, aunque evidentemente como el feudalismo, digamos, con feudalismo llamamos a un periodo larguísimo, digamos un feudalismo evolucionado y un modelo liberal, tampoco evidentemente un modelo liberal de primer momento, pero yo diría sobre todo lo que distingue los dos modelos es el tema de la propiedad.
es decir, el paso de una propiedad compartida, en cierta forma simplificando mucho, de una propiedad compartida a una propiedad absoluta, lo que hoy llamaríamos una propiedad de tipo capitalista. A la viuda de Fernando VII, que es la que es nombrada regente hasta tanto Isabel II no cumpla la mayoría de edad, no le quedaba otra alternativa. O bien defender los derechos de su hija, y para eso tenía que contar con el apoyo que le ofrecieron los liberales, o ceder el trono a su cuñado, don Carlos María Isidro, que era el que representaba la continuidad del proyecto político del absolutismo, ¿no? Obviamente María Cristina nunca fue de mentalidad liberal. María Cristina no dejó nada escrito, salvo algunas cartas mal redactadas, por otra parte, no una persona culta ni bien formada. Pero por lo que sabemos de ella, cuando tuvo oportunidad siempre de manifestarlo, pues no era una persona liberal de mentalidad, ni de conciencia, ni de formación. Pero el oportunismo le llevaba a oponerse a don Carlos, al tío de su hija, de Isabel, que sí que representaba el absolutismo, por lo tanto, en quien tenía que ampararse pues era en otros grupos. En realidad, la cuestión sucesoria no fue más que el pretexto para que emergiera una confrontación larvada entre lo que podríamos llamar las dos Españas tradicionalmente enfrentadas. Se trataba de un choque de modelos de sociedad. En realidad, ni Isabel se identificó nunca rigurosamente con el liberalismo, ni Carlos María con el integrismo ideológico, más allá de un nivel puramente simbólico. No obstante, don Carlos, por su manera de pensar, se hallaba muy próximo al antiguo régimen en sus ideas acerca de las funciones del Estado, la economía y la política. Los puntos clave que generaban en ciertos sectores de la sociedad sus preferencias por el antiguo régimen fueron, en primer término, la Iglesia Católica, vinculada al trono del antiguo régimen. En segundo lugar, la forma colectiva de propiedad, que se encontraba en conflicto con el régimen de propiedad individual capitalista del liberalismo. Y finalmente, la política impositiva, puesto que en el antiguo régimen las clases privilegiadas no pagaban impuestos. En 1837, don Carlos reunió un ejército de 14.000 hombres y lo dirigió desde Navarra a Madrid, recorriendo media España. Aquella marcha, conocida como Expedición Real, terminó en nada. Peor aún, produjo decepción y pesimismo entre sus partidarios. Sin librar acciones importantes, don Carlos decidió regresar a Navarra al no haber suscitado el apoyo popular que esperaba, ni forzado una respuesta positiva de María Cristina a su propuesta de concertar el matrimonio entre Carlos Luis, su hijo, y la heredera Isabel, estrategia con la que buscaba una salida pactada a la contienda civil. Yo creo que la expedición real, a diferencia de algunas expediciones anteriores, la expedición de Gómez, no tiene por objeto conquistar territorio. Es decir, es una expedición con objetivo político. Es decir, la expedición real se produce en un momento en el que parece que hay posibilidades de aproximación entre don Carlos y María Cristina. Por lo tanto, se está preparando una expedición que evidentemente, mientras va avanzando, ayuda a que el carlismo prenda o que haya insurrecciones en el territorio que está haciendo, pero no es una expedición de ni de conquista, ni con objetivos militares. Hubo un cierto alineamiento geográfico con particularmente sectores de la Cataluña interior, de la Cataluña, digamos, más profunda, y por otra parte sectores del País Vasco, también del País Vasco, la parte interior, que estuvieron muy imbricados en la causa carlista. Pero quizá en contraste con la Guerra de Sucesión de España de 1700, después de la muerte de Carlos II, allí sí que hubo un alineamiento geográfico mucho más definido. Corona de Aragón contra Corona de Castilla, con diversos matices, pero en líneas generales la división de esas dos Españas estaba muy delimitada en esos términos. Corona de Aragón
contra la corona de Castilla. Eso aquí en el carlismo, en la guerra carlista, no se ve ni mucho menos tan claro. El conflicto afecta desde los primeros momentos a todas las regiones españolas, con numerosas insurrecciones y combates. Luego, poco a poco, los enfrentamientos van concentrándose sobre todo en una zona, que iría desde el País Vasco, Navarra, pasaría por La Rioja, Aragón, Cataluña y Valencia. Esa sería la zona tradicional del carlismo en todo el siglo XIX. Viejos problemas locales entre comunidades vecinas se mezclaron con la guerra civil, lo mismo que antiguos conflictos como, por ejemplo, el tema foral en el País Vasco. La Iglesia jugó un papel fundamental en su apoyo al integrismo, en su apoyo al carlismo, y efectivamente no se puede entender el carlismo sin el papel beligerante, militante que tuvo la Iglesia apoyando la causa, digamos, de la derecha tradicional frente al liberalismo. Una situación en la que todos eran conscientes de que había que llevar a cabo alguna acción. Porque a pesar de que Mendizábal es el que lleva a cabo la operación más importante de desamortización de bienes eclesiásticos, ya se había intentado con anterioridad. En el siglo XVIII o en el siglo XIX, José Bonaparte lleva a cabo una muy limitada desamortización, el propio Godoy, antes del reinado de José Bonaparte, las Cortes de Cádiz llevan a cabo también una desamortización. Es decir, que era una operación que estaba en la mente de todos, pero que nadie se atreve a llevar a cabo de una forma decidida hasta que se produce el triunfo de la Revolución Liberal. Y eso supone un choque tremendo para la ruptura de las relaciones con el Vaticano, sencillamente. No es que fueran enemigos de la Iglesia Católica y los católicos fueran enemigos de los liberales, porque eran ellos mismos, ¿no? Pero sí, en la medida que la jerarquía o las instituciones eclesiásticas percibieron que don Carlos les iba a apoyar mejor, pues hubo un grupo de obispos considerable que apoyaron a don Carlos y también de órdenes religiosas que también apoyaron a don Carlos. Bien, y eso fue lo que llevó, en cierta manera, a que los primeros intentos desamortizadores, que no son de Mendizábal, sino anteriores, pues tengan que ver con esto, es decir, que se desposean aquellos conventos o monasterios donde los monjes hubieran oído. Han huido, es decir, si no explican dónde han ido, se entiende que han ido con los carlistas. ¿Sí? Y por tanto, cuando entraban unos inspectores a los monasterios y no había el número de monjes que decía que tenía que haber, o menos de tanto, se les desposeía todos los bienes y se les agrupaba en otro convento los que quedaban. Era una forma de castigar. Pero eso fue al inicio, luego ya fue a todos los niveles. Y evidentemente eso supuso una ruptura con la Iglesia, con los eclesiásticos, que ya venía de antes. Desde fines de 1837, el conflicto comienza a decantarse en favor de los cristinos o isabelinos. En las filas de los carlistas comenzaron a manifestarse las diferencias, y así, en 1839, un grupo moderado reunido en torno del general Maroto hizo fusilar a algunos militares más reaccionarios que se le oponían. Don Carlos se vio obligado a respaldar a Maroto, pero este, poco después, firmó con Espartero el convenio de Vergara, que no fue reconocido por don Carlos, con lo que la guerra continuó su curso. Espartero arrasó entonces con lo que quedaba del ejército carlista en Álava y Navarra, y don Carlos tuvo que huir a Francia, abdicando su proclamada corona en favor de su hijo Carlos Luis en mayo de 1845. Tras su abdicación, Carlos usó el título de Conde de Molina y moriría en Trieste en marzo de 1855, alejado de las disputas dinásticas en España. Durante el año siguiente a la abdicación de Carlos, Espartero libró una lucha encarnizada y sangrienta contra los carlistas que resistían en Aragón y Cataluña, logrando finalmente un triunfo indiscutible, lo que impulsó su figura al primer plano de la política nacional. Espartero era un progresista, es decir, un representante de los sectores liberales más radicales, y María Cristina prefería apoyarse en los moderados. No obstante, se vio obligada a nombrarlo presidente del Consejo de Ministros el 16 de septiembre de 1840.
el 9 de octubre, el nuevo gobierno pidió a María Cristina que aceptase compartir la regencia durante la minoría de edad de Isabel II. Pero ella prefirió renunciar a la regencia, dejando a sus hijas en España y embarcándose hacia Marsella. La regencia recayó en Espartero. Pronto, en 1843, Espartero también tuvo problemas políticos y tuvo que abandonar la regencia y huir a Inglaterra. Como ya faltaban pocos meses para que Isabel cumpliera 14 años, los progresistas y muchos de los moderados decidieron adelantar su mayoría de edad para que comenzase a reinar. De este modo, el 10 de noviembre de 1843, a los 13 años, Isabel II prestó juramento como reina constitucional de España. Era una niña sin una educación política adecuada, en un momento particularmente delicado, en el que se estaba consolidando un sistema de monarquía constitucional que exigía una preparación, una habilidad política, que Isabel II nunca llegó a dominar. El problema también de Isabel II es que era una niña, como casi todos los niños, que eran caprichosos. Y como era la reina, pues sus caprichos eran lo que la reina había decidido. Entonces estaba dando clase, que tenía muy pocas, y se levantaba y decía, ya se acabó la clase. Y como era la reina, pues todos los profesores que tenían terminaban las clases. Y no había nadie en el Palacio Real que le diera dos tortas, porque su madre estaba en Francia, la habían expulsado de España, y ella mantenía el principio, en fin, lo que había en el entorno suyo era mucha gente que lo que quería era mantener en fin, un espíritu donde la reina estuviese tranquila, contenta. En 1844, la llamada reina madre, María Cristina, fue invitada por el gobierno a regresar a España. Se planteó entonces el problema del matrimonio de la joven soberana. A María Cristina le gustaba Leopoldo de Sajonia-Coburgo como posible marido para su hija. Francia propuso a Antonio de Orleans, duque de Montpensier. Pero Inglaterra rechazó esa posibilidad. María Cristina sugirió entonces un doble matrimonio, Isabel con Leopoldo y Luisa Fernanda, hermana de Isabel, con el duque de Montpensier. Ni británicos ni franceses lo aceptaron. Luis Felipe solo toleraría una doble boda si Antonio de Orleans se casaba con Luisa Fernanda e Isabel con su primo, Francisco de Asís de Borbón, a quien se sabía homosexual. Para desesperación de Isabel, María Cristina, al igual que el gobierno español, aceptaron esta última propuesta. Ambas hermanas contrajeron matrimonio el 10 de octubre de 1846. Lo que le ha ocurrido a Isabel durante su infancia se intenta perpetuar y repetir en el futuro. Es decir, una infancia en la que ella no ha contado para nada como persona. En cierta forma, ese matrimonio quiere ser, de alguna manera, la continuidad. Esa continuidad que permite a la camarilla, a la camarilla de la madre, a los grupos políticos, manejar a la reina a su antojo. Y ese matrimonio lo permite. Es decir, no es un matrimonio con un personaje sólido, de grandes convicciones, de un personaje que va a querer tomar las riendas, sino que simplemente ese matrimonio permite seguir donde se estaba, en cierta forma, que es anulando la personalidad de la reina y tejiendo y destejiendo a su alrededor. Las características atípicas de su matrimonio condujeron a que Isabel II tuviese una relativa profusión de amantes y amigos íntimos. De cuatro de ellos tuvo, entre 1847 y 1866, 12 hijos, de los que sobrevivieron solo 5. Entre ellos, el infante Alfonso, el heredero a la corona, nacido el 28 de noviembre de 1857. Mientras tanto,
Entre 1846 y 1849 se produjeron pequeñas insurrecciones carlistas en diferentes lugares, principalmente en Valencia, Cataluña y Toledo. En 1854, Carlos Luis de Borbón, conde de Montemolín, y Carlos VI para los carlistas, realizó su pronunciamiento como pretendiente a la corona, el famoso Manifiesto de Montemolín, y llamó junto a él a todos los carlistas y a los que quisieran seguirle. El gobierno reprimió el levantamiento con dureza y los últimos focos se extinguieron en 1856. En 1860, Carlos Luis y su hermano Fernando fueron apresados cuando intentaban entrar en territorio español y tuvieron que renunciar a sus pretensiones sucesorias. Aunque después se retractarían de ello, de poco les serviría, pues al año siguiente ambos morirían de tifus. El tercer hijo de don Carlos, Juan de Borbón, pidió jurar fidelidad a la reina Isabel II. Sin embargo, su hijo mayor, Carlos, en 1872, retomaría la dirección de la causa dinástica e iniciaría sin mayor fortuna la Cuarta Guerra Carlista, que finalizaría en 1876. Al comienzo del reinado de Isabel, había triunfado el Partido Liberal Moderado, liderado por el general Narváez. En este periodo, conocido como la Década Moderada, se sanciona la Constitución de 1845, que anulaba algunas conquistas liberales progresistas, y se logra que la Iglesia reconozca a la monarquía isabelina con la firma del Concordato de 1851. Isabel II tuvo que fiarse del entorno político que inmediatamente se creó a su alrededor y que algunas veces la aconsejaban bien y otras veces no tan bien. Y ella estaba sujeta por el hecho también de ser mujer, pues eso limitó también su en aquella época, en donde eso implicaba una limitación también a la hora de ejercer la autoridad real para lidiar entre aquellas confrontaciones políticas, entre aquellas luchas políticas de progresistas, moderados, que era una lucha feroz. Y la reina, pues, prácticamente era una inocente. La exclusión de los progresistas provocó la Revolución de 1854, que se inicia con el pronunciamiento de los generales Leopoldo O'Donnell y Domingo Dulce. El levantamiento contra los moderados triunfó rápidamente. La reina puso a Espartero en la presidencia del gobierno, donde se mantuvo hasta 1856. En este bienio progresista se aprobó una constitución que no llegó a entrar en vigor. Tras el abandono de la vida pública por Espartero, surgió como la gran figura política de toda la siguiente década un general liberal moderado, Leopoldo O'Donnell, que ocupó la presidencia del gobierno en 1856, con breves interpolaciones de políticos moderados o conservadores, entre los que destacaron el general Ramón María Narváez y Luis González Bravo. En general, esa década fue de recuperación moderada, sin conquistas políticas que destacar, salvo el mantenimiento de la Constitución de 1845 y la aprobación de la muy restrictiva ley electoral del año siguiente. En efecto, entre 1856 y 1868, bajo gobiernos conservadores, se produjeron una decena de intentonas golpistas. La más importante y definitiva de ellas terminó con el reinado de Isabel II. Tras la caída de O'Donnell en 1863, se inició la última etapa del reinado de Isabel II, en general de tendencia moderada y contemporizadora. Sin embargo, eso no logró frenar la creciente descomposición política, el desfile de gabinetes que apenas dejaron rastro político. Ni siquiera el regreso de O'Donnell en el 65 logró estabilizar la situación, debiendo afrontar diversas sublevaciones que terminaron por causar su retirada de la vida pública. El general Narváez tampoco logró controlar la situación, y menos aún, la dureza represiva del gobierno de González Bravo. Isabel II había intuido siempre que lo menos peligroso para la estabilidad de la monarquía era apoyarse en el sector moderado del liberalismo frente al sector progresista y revolucionario.
En el juego político de los diversos partidos, la reina no jugó un papel de neutralidad. Por eso, la caída del Partido Moderado también significó la caída de la propia corona. A partir de 1866 fue profundizándose la crisis económica y financiera española. Las arcas del tesoro estaban virtualmente vacías y los títulos de la deuda a precios muy bajos. Esta crisis no era específica de España, sino que afectaba a toda Europa. El 18 de septiembre de 1868, la Armada, en Cádiz, se pronunció al grito de «¡Abajo los Borbones y viva España!». El mismo día, el general Juan Prim lanzó una proclama incendiaria: «¡A las armas, ciudadanos! ¡A las armas!». El gobierno de González Bravo dimitió de inmediato. Isabel, que estaba de vacaciones en Guipúzcoa, fue destronada, y el 30 de septiembre de 1868 marchó al exilio en Francia, instalándose en París. En 1870 abdicó en favor de su hijo Alfonso. El siglo XIX español es un siglo complicado, convulso. Hay algún historiador que ha llegado a contar por cientos, incluso por miles, el número de revoluciones, pronunciamientos, golpes, intentonas, etcétera, a lo largo de los 100 años de historia política del siglo XIX español. Y naturalmente eso pone de manifiesto la dificultad y lo complicado que fue en España lograr un entendimiento político entre los españoles. Los continuos cambios que se produjeron a lo largo del siglo XIX, y ya no digo crisis de gobierno, sino digo cambio de regímenes políticos, incluso ponen de manifiesto lo difícil que ha sido en este país el llevar a cabo un entendimiento entre los españoles para proporcionar una estabilidad política que propicie, por otra parte, la posibilidad de llevar a cabo realizaciones en otro orden de cosas, económico, social, etcétera, etcétera. Cuatro años después, en 1874, se restauraría la monarquía borbónica, proclamándose rey de España a Alfonso XII. Isabel volvió a España. Hasta 1877 vivió en Sevilla, pero luego decidió volver a instalarse en París, donde también vivía su madre. Allí, en la capital francesa, en la mañana del 9 de abril de 1904, producto de una complicación pulmonar, muere Isabel II. Sus restos fueron trasladados al Escorial y depositados allí, en el Panteón de los Reyes. Fernando se casó en 1802 con María Antonia de Nápoles, aunque ella fallecería cuatro años después. Tras el motín de Aranjuez en marzo de 1808 y las intrigas de su propio hijo, Carlos IV tuvo que abdicar en beneficio de Fernando. Para entonces, la presencia del ejército napoleónico en España, en virtud del Tratado de Fontainebleau, se había hecho amenazante y ya se encontraba en las inmediaciones de Madrid. Cuando comenzó el reinado de José Bonaparte, Fernando VII no había tenido oportunidad de expresar su proyecto político, pero sin duda se sabía que él era partidario del antiguo régimen y era pues enemigo de los logros revolucionarios a los que temía por el hecho de que la Revolución Francesa, cuyos efectos se habían conocido en España de una manera muy directa. El ocaso de la monarquía española en el siglo XIX transcurrió entre intrigas palaciegas y pujas por un poder que no pertenecía a quienes parecían ostentarlo.
La reina Isabel II, joven e ineficaz, aunque generalmente bien intencionada, se vio enfrentada una y otra vez a la ambición de su tío, Carlos María Isidro de Borbón. Ambos fueron manipulados continuamente por partidarios y allegados y provocaron en su estéril conflicto la ingobernabilidad del país. Significaba la limitación del poder real o incluso el poner incluso en peligro la corona, como sucedió poco después con la ejecución de Luis XVI y la proclamación de la República. Y naturalmente él lo que quiso y después puso de manifiesto a lo largo de todo su reinado fue que su pretensión y su proyecto era la vuelta al antiguo régimen. Fernando VII, ya proclamado rey, decidió entrevistarse amistosamente con Bonaparte y envió como emisario al infante don Carlos para definir el encuentro. El 19 de abril de 1808, Fernando y Napoleón se abrazaron en Bayona. El emperador solicitó a Fernando que renunciase a los derechos al trono para sí y para sus descendientes, ofreciéndole a cambio la corona de Etruria y una suma importante de dinero. Como Fernando no accediese, Napoleón hizo concurrir a Bayona a Carlos IV, ofreciéndose a restituirle. Carlos María Isidro de Borbón, Isabel II. El infante Carlos María Isidro de Borbón, hijo de Carlos IV y de María Luisa de Borbón, nació el 28 de marzo de 1788 y era 4 años menor que su hermano Fernando, a quien estuvo entrañablemente unido durante toda su juventud. Tuvo además otros 12 hermanos, entre ellos Carlota Joaquina, nacida en 1755 y que al casarse con Juan VI llegó a ser reina de Portugal, María Luisa Josefina, nacida en 1782 y que por su matrimonio con Luis de Borbón llegó a ser reina de Etruria, y María de la O Isabela, nacida en 1789, quien al casarse con Fernando I se convertiría en reina de Nápoles. Por otro lado, su hermano heredó el trono que su hijo le había arrebatado. Luego de una serie de negociaciones e intrigas, Bonaparte consiguió que Fernando abdicase en favor de su padre, no sin antes haber hecho firmar a Carlos IV un tratado por el cual éste delegaba en el emperador la facultad de restablecer el orden. Napoleón había quedado así dueño de España. España había perdido la conciencia de potencia de primer orden, la había perdido ya hace más de un siglo. Los países del entorno veían a España como una potencia menor, pero sin embargo era todavía un gran país por su extensión, por su población, que era relativamente numerosa en proporción a los demás países europeos, por su situación próxima al estrecho de Gibraltar, con algunas interesantes posiciones